estoy diciendo que vais a tener el honor de inaugurar en este presente año 2016 vuestra Casa de la Juventud, que bueno, las obras se han hecho un poco, se han alargado un poco en el tiempo, pero ya en 2016 sí que van a ser concluidas y vais a poder estrenar esa Casa de la Juventud. Es la apuesta más importante que ha hecho el Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia en mucho tiempo, con una dotación presupuestaria que supera el 1 millón de euros. Además, tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de apostar, bueno, la partida para la conclusión de la obra ya está garantizada en los presupuestos de 2016, pero aparte también existe un compromiso de la Junta de Andalucía por acondicionar esa casa y hacer lo posible en materia de mobiliario y demás. Ya veremos cómo nos adaptamos, pero sin duda algo hay que hacer también en ese sentido. En breve, y digo en breve, pero no vamos a decir mes, porque siempre con esto pues te puedes pillar, y entonces nosotros vamos a ser cautos y no vamos a decir un mes, pero en breve tendremos una Casa de la Juventud que será referente, y esto sí que es importante que lo digamos, en toda Andalucía. Es la inversión más potente que tiene el Instituto Andaluz de la Juventud aquí en la provincia de Jaén, y esa es otra muestra más del compromiso de la Junta y del Instituto Andaluz de la Juventud con nuestro municipio. Contaremos con una casa que, bueno, que ya habéis visto en alguna ocasión, que tiene unas instalaciones que dan la posibilidad de desarrollar actividades de todo tipo, tienen espacios para desarrollar actividades pues variadas y todas que dan respuesta a los jóvenes y a lo que los jóvenes de Linares pueden necesitar. Y además sigue existiendo ese compromiso no solamente para la finalización de la obra, sino también, y para nosotros muy importante, ese equipamiento que necesitamos porque es una casa muy grande, y para amueblar una casa muy grande pues contaremos con todas las administraciones necesarias. Desde el Ayuntamiento de Linares nos sentaremos con quien nos tengamos que sentar, iremos donde tengamos que ir para que ese mobiliario esté en esa casa, en una casa tan importante, tenga un mobiliario también que dé respuesta a esa casa, y ya nos hemos sentado en varias ocasiones con el Instituto y sí que existe ese compromiso.